viejo. Pame, Carlito. Venga, venga, Pane, por favor. Venga por acá. Ah, tenemos Sammy. Hay Sammy hoy día. Qué entretenido. Chicos, siéntense ahí. Allá. Pame, esto es lo Carlito, mejor que hay. ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Bienvenido. Asiento, por favor. Okay. Vamos a ver, empecemos con una película, un clásico. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Varias películas? Entre dos mujeres, ¿qué? Sí. Mira. Mira, lo invito a ver, vamos a ver una película, belleza. Un clásico, vamos a ver Dirty Dancing. ¿Cuál? Dirty Dancing. Qué buena la película. Mira. El ejército oscuro fue vencido, pero lo que estaba por pasar fue aún más oscuro. ¡Bendito! Lo mata. Lo mata. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. And I owe it all to you. Clásico. Era buena la película. Muy buena, muy buena. Después seguimos viendo. Oye, menos mal alcanzó a arrancar el ciclo, si no lo parten dos. Si nos quedamos sin actor. Lo parten dos. Oye, hay un programa nuevo. Película. Hay un programa nuevo que salió que se llama ¿Quién sois vos? Es de imitaciones. Veámoslo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sois vos? ¿Quién sois vos? Mira. ¿Quién soy vos? Soy Roberto Carlos. Ah. No partía nunca. ¿Quién soy vos? ¿Qué más? Ah. ¿Quién soy vos? Soy Paloma Mami. No soy lo que creí. Si te dejas llevar, no me hago responsable. Si tu corazón no puede recuperar, tú eres el bien, yo soy el mal. Yo no suelo acostumbrar. Nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí. Apto para menores. Yo creí que era cabrita. No, no tanto. También ya pasa ahí. Yo creí que era cabra chica. No, veamos que va ahí. Espérate. ¿Qué pasó? Es que el, ahí sí. Ah, ¿quién soy vos? Soy. Cecilia. ¡Bravo! Luchi. ¿Cocinera? Ah, no, no. ¡No! ¡No! Pero, que se aprenda la canción, no, mejor. Dan ganas de ayudarlo. Sí. Oye, déjenlo un rato más. Cecilia. Sí. Veamos si, es que Cecilia, está, veamos si que está Cecilia o no. Oh. ¿Quién soy vos? ¡Ah! Soy Sandro. ¡Elvis Presley! ¡A hueonao! Elvis Presley. Yeah.
Perfecto el inglés. Perfecto. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Oye, qué bueno Elvis Presley. Bueno, los concursantes, súper bueno. Bueno. No, y la letra igual. Igual. Pero es que no entra bien, po. No sé si la orquesta, Roberto, ¿no? Carlos, gran valor. ¿Qué más hay? ¡Bravo! ¡La más grande! ¿Cómo me la dejo? ¡Mucha! ¡No! Es que nos concursamos. No sé. Es lo mejor de lo mejor. ¿Qué es esto? ¿Quién soy vos? Soy Ricky Martin. Eliminado. ¿Por qué? Era puro baile. Era puro baile, hermano. Puro baile. ¿Vamos que va? ¿Quién soy vos? Soy Luis Miguel cuando era chico. Dejamos. ¿Quién es el que toca la guitarra? Luisito Rey. Rey. El papá. Luisito Rey. Luisito Rey. Tatara, tatara, tatara. No, se enchufaron. Bueno, no. El programa es nuevo. Este. Bueno, bueno. Sí, le falta mejor calidad de concursante. ¿Y películas tenés? Veamos a la Ivana Lamer. ¡No! Ivana Lamer es ay, sí, consejo de belleza. No, de... ¡Muy buenas noches, mi chico Quito! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque esta noche les traigo un secretito de belleza a todos los que están en la casa. Hoy vamos a hacer una sacada de charcha express. O sea, de grasa, de todas esas cosas que nos cuelgan por todos lados. Y para eso he traído mi modelo Bonifacio. Bonifacio, ven, echa para acá. No, no puedo creer que el mismo estúpido del otro día. Ven, o sea, ven para acá que yo te voy a seguir a desfigurar de lo que siempre. Ven para acá, Bonifacio. Oye, Bonifacio. Ahí, Bonifacio, muy bien. Gánate más acá. Madura, buscado. Bueno, Bonifacio es la muestra viviente
de la charcha y de todo lo que nos sobra. Para eso nos vamos a sacar la bata. No, sácate no, la bata. No. Sácate la bata. Sí. ¿Quieren que se saque la bata? Sí. Si no te sacas la bata, no te puedo operarte. Bonifacio. Sácate la bata, yo te voy a ayudarte. No. A ver, mira. ¡Ay, pero qué vergüenza! No. ¡Qué vergüenza, Bonifacio! Yo te voy a ayudarte a sacarte todas esas cosas que te sobran a ti. Por favor, Bonifacio. Bueno, sácate el delantal ahora. Sácate las manos de las bubis. Sácatelas, si no, no te puedo ayudarte. Que tengo frío. Bueno, no, si se nota que tienes harto frío. Ay. Ya, Iván, a la vez. A ver, es parte del cuerpo del organismo. Como podemos ver, él tiene los huesos muy adentro. Entonces, yo se los voy a hacer que se le afloren. Y para eso vamos a sacar mucha grasa que a él le sobra, mucha charcha. A ver, vamos a partir por el entrepierna, que harto que le cuelga, vamos a sacar de esta parte del entrepierna. A ver, gánate por acá, date vuelta. Aquí también. Ah, ah, a ver, acá de aquí. Es que sobra de toda esta parte de aquí. También, quédate ahí que todavía te queda. Vamos a sacar toda esta parte del cojinete y nos damos vuelta. También, la pechuguita. Pues, no, momento. Debajo de esta barba hay una papada asquerosa, asquerosa, que nos cuelga, que es pura, que todo esto también lo vamos a sacar. ¿Mm? El moflete, ni hablar. No. Todo esto que moflete. Nos fue, el moflete es una cosa asquerosa, una grasa que nos cuelga todas las charchas. Y todo lo que es la bubi, el botón mamario, esto se hace un corte y por aquí se absorbe toda la grasa. Acá también vamos a sacar y vamos también a sacar toda esta parte acá. Y aquí, oye, ¿qué tienes acá? Bueno, todo lo tenemos. Vamos a sacar todas estas charchas, las vamos a terminar de sacar, así, vamos a sacar, así, veamos qué, en qué termina. Digamos. El botón mamario. Veamos otra cosa, veamos otra cosa. Por favor. Vea. ¿Qué es esto? La muerte, la morgue. ¿Y cuál es? Este. Ay, no. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste si teníamos una vida por delante? Tiene que estar tranquila. Piensa que su esposo ya está en paz. Oiga, doctor, ¿sabe qué? Pero nadie nos ha dicho a nosotros de qué murió. Mi compadre dice que fue a juntarse con gente de cuarto medio y no volvió más. No. Sí, su esposo murió por la comida. Ya, pero ¿qué comió? ¡Un asadito! ¡Un asadito! ¡Un asadito! ¡Panchito! Muy bien, estamos buenos. Vamos, sigamos. Las pilas normales se agotan rápidamente, pero las pilas Maricel duran mucho más. Y más, y más, y más. Las pilas Maricel. Pilas Maricel. Innecesario. Sí. Bueno, pero hay que comprar esa pila. No entendí, aparte que no entendí. ¿No? Las pilas Maricel. ¿Cómo lo entendiste? Claro, mucho tiempo parece. Hoy en Canal Cultural, así se doblan las películas Triple X. Ya. Mi amor, aquí vengo con tu pizza. Ay, qué bueno que llegaste temprano. Bésame. Ay, qué rico. Mira lo que te tengo. Oh. Eso. Eso. Eso te gusta. Más fuerte. Sí. Oh, yeah. Oh, qué maravilla. Hazme la motocicleta. Por supuesto. Quiero que me hagas la motocicleta. Eso. Acelera. Yeah. Acelera. Yeah. Te encanta. Oh.
Eso, ay, qué rico. Me gusta mucho así. Dale más, dale con todo. Oh, yeah, baby. Haz eso que tanto me gusta. Oh, yeah. Qué rico. Hazme el patito enojado. Ay, qué rico. Eso, pégame, eso. Golpéame. Eso. Eso. Dame con todo. Eso. Dame con todo. Así se doblan. Así se doblan. Sé que no sabía. Así se doblan. ¿Tenés más todavía? Sí, hay más. Mira, mira. Muy bien. Ya estamos listos con la sacada de Charcha Express. Y aquí podemos ver toda la grasa. ¡Ya, asquerosa! La grasa que se casó. Ahora, esto no se puede desperdiciar. Podemos hacer una sopita de guatita, una sopita de pollo. A ver. ¡Deliciosa! Así que nada se pierde porque todo se puede ocupar. ¿De dónde sacaron esa guatita? Y ahora, sí, llévesela nomás. Ahora, voy a limpiarme un poco las manos. Vamos a ver el resultado. Al nuevo Bonifacio completamente extraído su charcha. Bonifacio, gánate por acá, por favor. Aquí podemos ver. ¡Ojo! Sailing, podemos ver que extraímos toda la parte de acá de la entrepierna. ¡Señora! Es una salvaje. Sacamos esta chica. Todo completamente. ¡Ah! ¡Ya! Porque esto no había nada. Todo lo que era acá la guatita lo convertimos en calugas. Todo lo que era la pechuga que le colgaba por acá lo convertimos en pectorales. ¡Ya, chica! Y gánase por acá. Como pueden ver también, sacamos esta parte de atrás. Se levantó completamente porque ya no es el moflete de atrás. Y todo lo que le colgaba de la papada, el moflete, desapareció. Es más, ahora si uno se acerca a Bonifacio, dan ganas de tomar. ¡No! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Pato, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Pato. Nos encontramos con el científico chileno Walter Smith Johnson, quien ha creado un invento revolucionario. Estamos hablando del agua en polvo, señores. Tal como lo escucha, el agua en polvo. Esto va a cambiar el destino de la humanidad. Walter, ¿cómo funciona esto del agua en polvo? Bueno, básicamente es una solución química bastante sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos el agua en polvo. Este pequeño sobrecito alcanza para un litro aproximadamente, más o menos. Lo vamos a demostrar delante de todos ustedes. Primero tenemos aquí el agua en polvo. Echamos el agua en polvo. Muy bien. Y ahora lo vamos a hidratar. Y ahí está el agua en polvo. Adelante, estudios. Qué bueno. Sigamos con el zapping. Hay un programa algo bueno, más chileno. Programa, muy bueno. Ya, día. Digamos algo. Algo más chileno. Muy buenos programas hoy día. Bueno, bueno, muy bueno. Bueno. ¿Cada qué? Cada día peor. Cada día peor. Cada día peor. Te odia la Madrid, te odia. Bienvenidos. No, mentira, cada día peor. Yo soy Alfredo de Madrid. Y bienvenidos a este programa que se llama Cada Día Peor. Hoy estaremos con una gran invitada. Vamos a conversar con ella. Ella era artista de nuestra época, de nuestra juventud. La Potoca Uilla. Esta gran vedette que le vamos a preguntar en qué
proyecto está ahora. Potoca, ¿cómo hay estado? Potoca. 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 ¿Qué está pasando? Potoca, se fue. Corta, corta, ambulancia, corta. Ambulancia, corta, ambulancia, cagó, potoca, cagó. Tráeme la ambulancia, la ambulancia, potoca, tiro. Potoca. Cagó, cagó. Cosas que pasan en vivo, ¿no? Oye, cuidado. Si nos que la mítica Huilla era de la época de nosotros. Ay, cuidado, ay, la, sí, la llevaba, la llevaba. Sí. Morande con compañía. ¡Tengo el aire! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Ya, ya! ¡Tito! ¡Ya! ¡Que dijo la rata! ¡Ya, ya! Aquí comienza Morande con compañía, rata. ¡Que pase el aparatito verde! El animador, no pero sé. Pero, no, Kiki, no estáis locos. Si estoy así, no vengo nunca más. Veamos, mira. Tú eres mi hermano del alma. ¡Ay, no! ¡Estaba cantando! Sí, pero ya pasó, ya. Ya fue. Oye, veamos otra cosa. Mira. ¿Qué pasó? Y seguimos acá en Cada Día Peor. Lamentablemente, la potoca fue a mejor vida. Así es que le mandamos un gran saludo a toda la familia. Y aprovechamos de mandarle un gran saludo a nuestro auspiciador, Funeraria Pa'l Otro Lado. La funeraria que te ayuda a irte pa'l otro lado. Y bueno, hoy vamos a rendirle un homenaje a esta gran artista llamada La Potoca Huilla. Una mierda.